arriben els trellats. Tomàs, a tu quan se'n surten? Paco, dos pues cañitas. Mira, Vals, a mi repasando todos los periódicos... Sí. Me sale que el Real Madrid va a fichar a 142 jugadores. Chúpate. Ah, sí. Doncs mira, a mi em surt que el Barça em fitxarà a 148. Toma! Mierda. Bueno, mira, ¿sabes qué? Mañana me voy a la redacción y me invento la exclusiva de que el Real Madrid va a fichar a medio Málaga, ¿verdad, sí, guapa? Sí, a veure... I así ya lo he superado. Sí, doncs a veure quants d'aquests fitxatges us surten bé. ¿Pero qué estás insinuando? Al Real Madrid, chaval, solo vienen los mejores. Uy, sí! Fauber. Vamos a ver. Juntelar. Cuidado. Gravesen. Kaká. Para, para. Adebayor. Manolito Adebayor. Tomás. 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 Chigrinsky. Ese sí que es un paquete, macho. Lev. Alexis. Menuda colada con el Alexis que metieron. Bé, doncs comencem l'especial. N'hi ha que fitxaràs tallats del Cracòvia. Fins ara. Vamos pa allá. Ei. ¿Dónde te crees que vas, Juntelar? A entrenar con vosotras. Buenísimo el chiste, Junti. Y eso que los holandeses tenéis fama de empanaos. Yo quiero ir. Tú quieres ir, pero no puedes, ¿eh? Porque es un entrenamiento Only Champions. ¡The Champions! Escucha, Juntelar, mientras nosotros estamos fuera, ¿te importaría vigilarnos los coches? Supongo que no. Gracias, tío. Ya habéis oído, chavales. ¡Dadle las llaves! Eso, Junti, yo tengo el Lamborghini y el Maserati en el parking, los Ferraris en el vado de la esquina y el Hammer en la acera del frente, si molesta tú mismo. Venga, oye, por cierto, Juntelar, cuando volvamos que esté esto recogidito, recompilation. Venga, majo. Solo otra vez. No quiero estar solo otra vez, nunca más. Nunca me dejarán ir a la Champions. ¿Quién seré tú? No te preocupes, estimat. Soy la teva fada padrina. ¿Qué es fada padrina? Aquests holandesos. Soy tu hado madrino, como en el Cenicienta. ¡Ah! Yo pensaba que eras una drag queen amiga de Guti. ¿Y vienes a cuidar de mí? Fill meu, no has de estar trist. ¿Y podré jugar la Champions? ¿La Champions? ¿Però què dius? He vingut perquè també em vigilis el carruatge i li canviïs les ferradures al cavall. Brillo, brillo! Va! No! El 1296, el Barça va fitxar a Munique al mercat d'hivern. Sí, què passa? Vosaltres no us equivoqueu mai. El seu pas pel Barça es resumeix en 3 punts. 1. Va jugar alguns partits. 2. No van ser gaires partits. 3. No, res més. Llavors us preguntareu, per què el van fitxar? Els científics no es posen d'acord sobre aquest tema. Els historiadors tampoc. Els porters de discoteca tampoc. Després de donar-hi moltes voltes, a Cracòvia hem descobert la veritat. El culpable del fitxatge de Munique va ser algú de l'equip tècnic amb ganes de fer mal al Barça des de dins. El llavors traductor, José Mourinho. Què? Ben trobat, eh? Som los putos amos... Eh? Però si jo sempre sóc el primer a arribar. Qui ets tu? Jo, lo puto Puyol, la Poble de Segur. Tu qui ets? Chimichurri? Chigrinsky. Ah! Tu ets l'ucraïnès que ha vingut a fotre amb lo puesto.
Jo corro 300 km al dia amb pedres a les sabates per endurir la planta dels peus. I tu? Lo puto Kulloninski. Ara es fot a plorar. Frikinski, que lo de puto és carinyós, que no és res dolent. Tu també tens una ovella? I la trobes a faltar quan te'n vas a l'entreno? Com es diu? Frikinski. No, tu no, l'ovella. Pica. La meva es diu Queca. Venga, que me lo quitan de la mano, me lo quitan de la mano. Venga, venga, venga. ¿Qué ven? Pues mire, estoy haciendo un mercadillo solidario para dar el dinero a una ONJ. Jeje. No te rías, que esto es muy serio. Venga, mira, tengo mi antigua melena. Tengo la Copa de Rey que tiré debajo de un autobús. Tengo el señorío del Madrid que ya no lo usamos. Venga, 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 va. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Y no me diga un canterano porque ya no me queda. ¿Qué vale 200 euros? Pero si me pone muy claro. 200 euros, el papelito vale 200 euros. Uy, ¿y eso? Esto es coentrado. Le pedí al Madrid que me dieran lo que no quisieran y me lo dieron a él. Pero tengo mucho cuidado si se lo queda, porque no lo puede mojar ni puede dejar que fume después de la medianoche. ¡Que no! ¡Que te vuelves malo! ¡Deja ya el tabaquito, hombre! ¡Agua! 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 ¡Ten quillo! ¡Agua! ¡Ten quillo! ¿Qué? ¡El agua! Pero, ¿cómo te voy a dar el agua si te va? Anda, es que no hay, es que no hay dos dedos de frente, gente, no hay. ¿Me enseñas permisos per vendre al carrer, sisplau? Pero si la calle no se vende, es del ayuntamiento. No está prenent el pel. Pues mire, por ser usted, se lo dejo a 10 euros. Y no se preocupe, que me ha robado el dinero de los permisos del ayuntamiento. Sí, no, que no, sí, que no, que le digo que no, que yo conozco mi derecho, ¿eh? Conozco mi derecho y mi revés. Mister, han detenido a Sergio Ramos. Pago a fianza para que lo liberen. Ok, ok. Con un no, bastava. Mata la botiga del Barça! El teu club de futbol no es menja un torrat? El teu equip no és competitiu? Doncs, el Loro! El Barça et pot ajudar, perquè a Can Barça comença l'Operació Toia! Operació Toia! Per la temporada que ve ens sobren unes quantes toies. Qui les voldrà? Comencem, per exemple, amb aquest jugador fora de sèrie, Eidur Gudjonsson. Eidur Gudjonsson, l'autèntic bacallà d'Islàndia. Estadístiques, més val que no en parlem. Hola, soy Eidur. No el deixeu escapar! Per la seva qualitat és titular indiscutible amb la selecció islandesa. Un home polivalent, capaç d'assumir qualsevol responsabilitat al terreny de joc. Un jugador sòlid, disposat a sacrificar-se pel club. Sí, amics, Eidur Gudjonsson és el vostre home. S'adapta a totes les posicions. Pot jugar davant, al mig o a qualsevol de les dues bandes. Un jugador que és per fer-li un monument i després fotre-li pel cap. Hola, soy Eidur. Pot ser vostre per només 5 milions d'euros. Molt i molt negociable, esclar. Truca ara mateix a la telebotiga del Barça. 902, 2 a 6, 2 a 6. I la primera trucada s'emportarà un lep de regal! La, 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 la. Alexander Lev, el Lluç de Bielorússia. Estadístiques, a l'Arsenal era bo. Un futbolista letal a l'àrea. Un futbolista letal amb si mateix. Hola, soy el... Respiració Toia! Què passa, chavales? Passat, que esto va a ser una fiesta histórica. Va a encantar lo que os hemos preparado, Arancha y yo, para cenar. ¡Que no, Faber! ¡Que eso no es la comida! Venga, pasad, os traigo algo de comer. Pero Guti,
¿Por qué has puesto un vestido? No, no soy Guti. Soy Arancha, su mujer. Nos parecemos porque llevamos el mismo peinado. Mira. Encantada. Ahora mismito traigo los segundos. ¡Tío! ¡No la vuelvas a cagar o nos echará! Venga. Gracias. ¿Guti? Pues claro, tonto. Se me olvidaba. Te he traído aquello que me pediste de Holanda. Tú sí que sabes, Junti. Venga, venga, saca el material. Bumping, bumping. Lo vas a flipar. ¡Qué tulipanes! ¡Son preciosos! Los voy a poner en agua para que no se marchiten. ¡Qué maravilla, vamos! ¡Eh! ¡No sabía que había que traer un regalo! ¡Si lo llego a saber, traigo algo! Siéntese, Arancha. ¿Pero qué dices de Arancha? ¡Que soy Guti! Me he puesto algo cómodo para estar por casa. Arancha ahora viene que se está arreglando un poquito. ¡Podemos empezar! ¡Tengo hambre! ¡Qué pesado que eres! ¡Que no te vas a morir de hambre! Yo no, pero por ver sí. ¡Hostia! Sigri, em fa molta il·lusió que, aprofitant el viatge a Ucraïna, haguem muntat aquest sobret tots quatre per conèixer-nos. Eh, noies? Va! Queca? Va! Los Chigrinski. Kika? Molt de gust, com menja la paia, eh? Ara parleu de les vostres coses, que nosaltres parlem de futbol. I aleshores l'esquilen i la Queca diu... Eh? Que t'he dit només les puntes, morinot! Escolta'm, triguen molt, no? La mania que tenen d'anar juntes al lavabo. I jo tinc molta gana, tu. Eh? Dècat segon o no? No. No. No! Queca! Estàs bé, no te'n vagis, Queca, guapa. Però llavors, si tu estàs bé... Queca! Queca! Va, 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 Chigri, no exigeris, home, que és una ovella. No se li pot tenir tant carinyo a les bèsties. I tu no miris, que si no, després no pots dormir. Turonet meu, sí. Perquè si no vols dormir, què passa? Que t'he de comptar homenets, eh, que sí? Tigre, has d'aprendre a controlar els teus impulsos. Has vist el que fa la porca de tu Ibra? Mister, mister. A mi todo esto del terror psicológico me da mucho miedo. Creo que puedo hacer algo. Como siempre estoy tan tranquilo, le puedo pasar mi energía. ¡Vamos a cortar! ¡Vamos! La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¡Oh, Dios de la calma suprema! ¡Dame un poder alucinante! Y que este muchacho se calme con una torta relajante. ¿Qué ha pasado? Ya está, mister. ¿Lo ves? Ya está más relajado. Puede liberarlo. ¿Ya? Sí. Odio tener que recurrir a mis superpoderes. Después de la semifinal contra el Chelsea en la Champions, me prometí a mí mismo que no volvería a utilizarlos. Y es que quiero ser humano. Quiero ser como vosotros. ¡No, tío, mi putana! ¡Hijo! Si et fitxo amb un parell abans de marxar, sortiré, sens dubte, per la porta gran. Vine al Barça, nano, ara has de tornar.
i no et tornaràs a escapar. Cesc, on? On va Cesc, on? Vine al Barcelona, que és l'equip més gran del món. Sex, on? Te compro un avión. Voy haciéndote el talón. Que no! No vaig ni al Madrid ni al Barça. No ho tinc decidit encara. De l'Arsenal. Cesc, on? On va Cesc, on? Queda't aquí a Londres, que el clima és de lo millor. Cesc, on? On va Cesc, on? T'oferim bastants milions. Prou! Cada 5 segons algú riu al Camp Nou. Cada 5 segons algú xiula. Cada 5 segons algú es posa les mans al cap. Cada 5 segons algú crida. Què fas? Cada 5 segons algú es fica amb Alexis. Tu pots evitar-ho, no l'abandonis, perquè tothom mereix una segona oportunitat. I una tercera. I una quarta. Oi, és que ell tampoc ho posa fàcil, eh? Safe Alexis. Quan tinguis ganes de xiular-lo, simplement digues no. Meo Codro. Escaig. Roberto Dinamita. I, per exemple... Un momento. ¿Estás insinuando que el Fútbol Club Barcelona nos gana a nosotros fichando petardos? Home, clarament sí. Eso es imposible. Es que lo culés... ¿Os pensáis que lo ganáis en todo? Pues no es así, déjame pensar. Prosinecchi. Quan va marxar del Madrid, el van fichar nosaltres. Joder. Espera. Defensa Paquete. Woodgate. Bogarde. Mierda. Espera, déjame pensar. McManaman. Amunique. Oh. Ahí le ha dado, macho. Eso es insuperable. Pero al Madrid no se le supera tan fácilmente, macho. Me tiene que venir a la cabeza cuál es la supertoya que ha fichado el Madrid, macho. Tranquil, Tomás. Tens tota la publicitat per pensar-hi. I després... En el Milan era un titán y en el Madrid es un patán. El más religioso de la plantilla y es más soso que el Montilla. Estrellat. Morir és engagulxiu. Hiongjagulporio. Mulchorom. Piongedaga murul cheumion piongi deji. Juchonjadae murul cheumion juchonja deji. Murul huruguido hajiman chilsudo itta. Mulchorom deora chinguya. ¿Pero qué dices, Son Goku? ¡Lu! ¡Color! Pero vamos a ver. Te digo que tengo un problema y lo único que se te ocurre decirme es que me meta en una botella en una tetera. ¿Pero tú qué te crees, que yo soy el genio de Aladín? ¡Que sea agua! Si soy agua, el Sánchez Libre me pone sal y me mete en una lata de berberecho, macho. ¡Que no te enteras! No, tú calma. Es solo metáfora. ¡Metáfora! ¿Eh? Enseñanza de maestro Bruce Lee. Pues dile que siga leyendo y que no nos toque más los huevos, hombre. No. Tú, probar. ¿Probar? Vale, ya lo tengo. Achinárrame los ojos. ¡Blanco y negro! Vacía tu bolsillo, Sánchez Libre. Libérame del español.
Si pones tu dinero en este bolsillo, me piro. Si pones tu dinero en este otro bolsillo, también me piro. Déjame fluir. O te puedo golpear. Tú mismo. Sé bueno, amigo. Be good, my friend. El 1991, el Madrid va fitxar una jove promesa iugoslava anomenada Robert Prosinecki. He dit Prosinecki, no Camila Parker Bowles. Robert Prosinecki era conegut com el Maradona dels Balcans, però Madrid no va triomfar mai. Per què? A. Perquè no era gaire guapo. B. Perquè fumava molt. C. Perquè no parava de lesionar-se. La veritat és que no era gaire guapo i fumava molt, però la resposta correcta és perquè no parava de lesionar-se. És per això que se'l coneixia com l'home de vidre. Vaja, ja s'ha trencat. Algú el pot apedaçar? Gràcies. 4 anys després, Cruyff va apostar per ell i el va fitxar pel Barça. I es la va tornar a colar. No n'aprendrem mai. Vaja, ja s'ha tornat a trencar. El podeu apedaçar? No era així, oi? Però bé, tampoc era tan diferent. Es de Brasil, costó un pastón. Pues Florentino se encaprichó. Jugó un poquito y no lució. Y para colmo se lesionó. Me lesioné, pego regé. Y estoy mejor con la ayuda del señor. En el Milán era un titán. Y en el Madrid es un patán. El más religioso de la plantilla. Y es más soso que el Montilla. Necesito un delantero más. Juega con Kaká, tiene esa Kaká. Quiero otro. Juega con Kaká, tiene esa Kaká. Menos mal que no. Menos mal que no lo fiché yo. Mourinho, lo siento, pero tendrás que conformarte y confiar en Kaká. Claro, mister, dale un voto de confianza. ¿No ves que está hecho un roble? ¡Ah! ¡Au! Creo que me he dislocado el hombro. Bueno, nosotros vamos tirando. ¡Au! Sóc jo! Un moment! Un moment! He vingut a parlar. Tenim una conversa pendent, Sigri. Sí, ho sé. Pots fer-me molts retrets, però crec que em mereixo que m'escoltis. Serà només un moment. Com saps, quan et vaig veure jugar, em vaig encapritxar de tu. Vaig moure cel i terra per tenir-te al meu costat. Em vaig prometre èxits, titularitats, i tu vas acceptar venir al Barça, deixant enrere tota la teva família i deixant enrere tot. I un any després... No! Jo no et vaig abandonar! Va ser el Sandro que et va vendre. Jo et volia... Et volia al meu costat. No te'n riguis. Estaves venut. La nostra relació no tenia futur. Què més podia fer? Venir aquí a entrenar el Shakhtar. Home, Xigri, sóc humil, però potser no tant, eh? Odia'm! Renega de mi, del teu passat blaugrana, però pensis el que pensis. Fitxar-te ha estat de les coses que m'han fet sentir més orgullós de la meva carrera esportiva. Sabia. Xigri.
sabia quan tindria. Per cert, quan vas marxar et vas quedar un CD que et vaig deixar dels Manel. Et faria res tornar-me'l, perquè... No t'enfadis! Sigui, sigui, no, no! He vingut a parlar, però ja que estava... És que me'l va regalar la meva dona. No t'enfadis, Sigui! No volia... Jo no volia que t'enfadessis, només venia a parlar una mica... Kiko, os presento al nuevo 9 de... Que no ha venido para nada. Enséñale, venga. Dale los toques, dale. Ah, bueno. ¿Qué no? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vale, ¿qué hace, Quillo? Unos toques con el balón. ¡Ah! ¡Claro, hombre! Pim, pam, pim, pam. Hostias vienen, hostias van. ¡Miasma! Se te va la pelota, ¿eh? pim, pam, dice. Adebayor, Adebayor. Si sigues así, este vestuario va a ser una fiesta contigo. Prego. ¿Eh? Ah, sí, que m'ho he repensat, que no em va bé. No? Per la talla i el color, eh? La talla, la talla. Home, potser sí que és una mica massa gran, però no és per això que el vull retornar. És que... no m'acaba de convèncer. Té defectes de fàbrica. Oh. ¿Eh? ¿Cuánto dice que lo ha comprado? Home, encara no fa un any. Deu estar en garantia, no? Chiqui, deu... Chiqui! Eh? L'Ibrahimovic aquest deu estar en garantia, no? Sí, sí, esclar. Doncs això, ragazza, que us el tornem. E si t'he visto, no me'n recordo. A més, ara ja tenim el Villa, saps? O sigui que no m'embauquen i que em tornin els calés. Escolti, ma, ho bisogno el tiquet de compra. Tiquet de compra, tiquet de... Tiquet de compra. Chiqui, tiquet de compra, tiquet de compra. Tiquet de compra. Tiquet de compra. Tiquet de compra, chiqui. Què? Aquest és el de Chigrinsky. Ep! Aquest no el perdis de vista. Però què deia la factura? La factura, 70 quilos. Amb ibra o sense ibra? Amb ibra, amb ibra, amb ibra, amb ibra. Ara està buscant-ho. Eh? Mira, la factura del Lev. El Lev, hòstia, aquest també. I la carta que ens van enviar els de l'Arsa, la qual el van vendre. Vale, dona. Sí, guàrdia, està buscant-hi, eh? Aquest no és... Garrison. No, aquest no. Garrison, aquest tampoc. Martín Cáceres. Hòstia, aquest també. Maxi López. Escolta, que potser el porta ell a sobre, eh? Mira cap aquí. Tranquilo, eh? No, això no és, home, això tampoc. Pots estar cap un moment, si us plau? Sono molto... Contento, contento! No, sono molto emprenyato, cabrejato, fino ai coglioni! Io sono Zlatan! Sì, quieto! 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 Que si et desmontes encara ens costarà més de col·locar-te. Escusi! Non ho tutto il tempo del mondo, io! Senza ticket, no si libra, di libra. Chist! Ei, escolta, que si vols t'ajudo a escollir fitxatges, eh? Tu a mi? Un culerdo no tiene nada que enseñarle a un merengue. Anda, ¿qué? ¿Me vas a decir tú a mí a qué jugador hay que fichar? Però què jugador? Però qui està parlant de jugadors? Estava parlant de quina noia fitxareu per sortir en biquini a la contraportada. Pues la verdad es que no tengo nadie para la portada el jueves y del sábado. No? Tranquil. Dóna-ho per fet. Espera un segon. Hola, Sandra. Què tal, guapa? Com estàs? Què fas el dijous? No, un amic que té una feineta. Com està empezando a caer bien el culerdo este. Un business, eh? Vine en biquini.